Lili, que estás en Estados Unidos. Mis saludos y mis reconocidos hijos. Que la cruz derrame sus bendiciones. Se encuentra. También tenemos acá el...
de acá de mi prima Irma, no recuerdo, de Pedro Mesa, y esposa Irma López, también para nuestra cruz. Un arco floral del señor Manuel de Serrano, ¿ya? También de Cajamarca, directamente de Cajamarca. Acá tenemos un arco floral de prima de señor Urbano González. Un arco también tenemos de Selmo Rodríguez. Tenemos un arco de la señora Linda Laura, también devoción para la cura de Francia. Y acá tenemos un arco que manda mi prima Justi Baranga, que desde Argentina directamente, porque ella no está acá, primita, este que se va a llegar para ti. Ya, y la bendición de la cruz también, que llegue hasta los lugares, que siempre tengan muchos éxitos donde te encuentres. Un arco floral también de la señora Juana Galarza. Muchas gracias. Y acá tenemos otro arco floral de Estela Guamán, prima también, también con mucha devoción para nuestra cruz. Acá tenemos un poquito de la señorita Marina Lozano, también con mucha devoción. Y otras están las velas. Acá la vela de la señora Laura. La vela de la señora Laura. La tía Laura, ¿no? La tía Laura, mi tía, donde estés, la bendición de la cruz llegue a todos los lugares, ¿no? Para todos los devotos, tiene más sirios. ¿Eso de quién es? Mi sobrina Cisne, Mesa López, hijita, que estás en Arequipa, y yo sé que por el trabajo no podía estar acá, pero la cruz sabe que tu devoción es grande, y acá está tus sirios, ya, que van a hacer ahora para que alumbren y bendigan acá a la cruz. Acá también tengo mi tía Elba. De mi prima Álvarez Flores, ¿no? Primita también, no estás acá, pero vas a ver que tengo que estar presente para nuestro cruz. Sí. Ya, este de María Nicolás Abán, también un sirio, también para nuestra cruz. La dama de acá. Miguel Rojas, ¿no? Está mi sobrina también, devoto todos los años. Por él vienen sus padres acá a la fiesta, porque acá no viene. El hijito está para la cruz. El puente de en estos momentos vamos a recoger a la cuadrilla de Negritos, Virgen del Carmen de San Juan de Iris, devoción de nuestro primo Manuel Vázquez, ¿no? Que también la devoción y que la bendición de la Cruz de Esperanza Huancachica sobre todos nosotros. Vamos a continuar. Primo, una diana para acá, para mi primo, por favor. Que toque negro. Thank you.
entregarnos, a encontrarnos con este Cristo vivo que murió en la cruz, por ti y por mí, por nuestros pecados, hermanos. Yo les pido no sentirse de repente un poco buscados, un poco de repente inquietos, o de repente están esperando, así en espera para el Señor, hermanos. Las cosas del Señor no es fácil, las cosas del Señor es difícil. Por eso es que a veces nos incomodamos. ¿Qué queremos, hermanos? No sé, de repente yo pregunto, ¿a qué hemos venido hoy día? ¿Hemos venido realmente para encontrarnos con el Señor? ¿O hemos venido realmente para darnos un placentero del cuerpo corporal? Yo les pido, hermanos, en esta noche, que pongamos, que abramos este corazón duro de piedra, que mata a nuestro pueblo, el San Juan de Inns, muchos de acá de los vecinos. Debemos ver el progreso de este pueblo, que no hay progreso sino, no sé, pero ¿eso por qué? Porque no tenemos a Cristo primero. Si tuviéramos primero a Cristo, cada uno de nosotros, delante de nosotros, nuestra vida, nuestra historia, nuestro pueblo sería diferente. Por eso, hermanos, yo les pido a tener paciencia, a sacarse, a despojarse de este hombre viejo. De repente muchas veces hemos venido tribulados, diciendo, ¿no? Dejo trabajo a alguno de nosotros que venimos de Lima, Chosica. Aquí, de repente dicen, estoy esperando una fiesta, pero ¿por qué no termina ya la misa? ¿El padre qué hace? ¿Por qué esperan tanto? No, hermanos, esta es la verdadera fiesta. La Santa Misa, para venerar a las dos cruces. Yo les pido, hermanos, en esta noche, como les digo, les vuelvo a repetir, valga la redundancia, que abrir este corazón, para que este Jesucristo entre cada uno de nosotros y more y cambia nuestra vida. Dejemos. Perdón, porque Él siempre nos perdona.
perdón diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y acción. Por mi culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.